¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes. Estoy bien agradecido por cada uno de sus comentarios y sus aportaciones. En el día de hoy, con este video, tendré la oportunidad de mostrarle algunas cosas que le ayudarán a entenderlo un poquito más. También voy a mostrar el circuito para que así lo tengan, le puedan sacar una foto y así ustedes puedan replicarlo y ayudar a mejorarlo si es posible. Muy bien, aquí está todo lo que utilizaremos. Tendremos una batería, aquí tenemos una batería, el circuito que lo tengo separado, solo, suelto, algunas bobinas, por ejemplo una bobina normal como la que nosotros enrollamos, una bobina toroidal, que también he experimentado con ella. Ahí tenemos el circuito, se lo voy a presentar bien ahorita. Aquí tenemos un transformador de UPS, sacado de un UPS, está tal cual se sacó de un UPS. Con este que vamos a hacer las pruebas en el día de hoy, para que ustedes vean cómo funciona el circuito. Solamente lo tengo ahí, sus cables, y no está desarmado, está completo. Tenemos tres bombillas resistivas para hacer algunas pruebas. Aquí tengo el rotor, un campo de imanes. Lo vamos a poner a funcionar con el campo de imanes y también lo vamos a poner a funcionar sin el campo de imanes. Un tester con el cual vamos a medir el voltaje de salida. Y tenemos aquí un abanico para ver qué tal va este transformadorcito con dos transistorcitos, ese pequeño circuito, como qué tal va el abanico. Bien, vamos a hacer un acercamiento a las piezas. Tenemos aquí la batería, una batería normal, 12 voltios. Como pueden ver, este es el circuito sencillo. Miren, cuatro resistencias, dos transistores, un condensador o capacitor. Tiene tres bornes de conexión. Y este es el sensor. Sencillo, muy sencillo. Como les dije, este es el transformador que vamos a utilizar. Como pueden ver, está tal cual lo saqué de un UPS. El UPS era, decía, de 250 vatios. Y vamos a ver qué tal va con esa tres bombillas que vemos ahí. Ahí está todo. El rotor, cuatro imanes, dos en posición norte, dos en posición sur. Ahora voy a proceder a conectar el transformador al circuito. Ustedes van a ir viendo cómo va funcionando. Para esto voy a necesitar la ayuda de mi hijo Kevin, para que me enfoque con el teléfono mientras yo voy haciendo las conexiones, para que vean que todo va de la manera como yo les he estado explicando. Así que en un segundito veremos. Bien, ahora vamos a proceder a hacer la conexión. Voy a conectar el positivo, que es la parte céntrica del transformador secundario del UPS, así tal cual viene, los extremos y la toma central. La toma central va al positivo. Aquí tenemos el positivo, conectamos ahí. Aquí tenemos uno de los extremos, lo vamos a conectar aquí. Ahí está. Y el otro extremo lo vamos a conectar aquí, en este lugar. Bien. En estos dos bornes más está conectado lo que es el sensor. Aquí el positivo y el negativo, y aquí la salida de sus pulsaciones. Bien, ya tenemos conectado al transformador.
Es todo lo único que hay que hacer. Ya sería cuestión de conectar esto a la batería para que él empiece a trabajar. Claro, con el sensor ubicado en su lugar. Primeramente vamos a ponerlo a trabajar con el rotor. Así que voy a traer el rotor hacia acá. Aquí lo tenemos. Ahí está el rotor, solo. Simplemente es un motor de disco duro, como pueden ver ahí, con varios discos del mismo disco duro. Y los imanes también son del mismo disco duro, colocado con una pequeña escuadra de metal, colocados ahí. Ahí está. Entonces, simplemente voy a colocar el transformador de esta manera, aquí, cerquita ahí. Ahora vamos a conectar el sensor. El sensor lo vamos a colocar en esta zona, en esta parte. Ahí. Bien, colocarlo aquí. Ahí. Vamos a colocar. Primero vamos a checar también con el tester. La salida de voltaje. Estos tres cables son la salida de alto voltaje y estas dos que están aquí pequeños es los 12 voltios que siempre traen los transformadores, un pequeño bobinado de 12 voltios. Ahora vamos a utilizar lo que son las salidas de 110. Este es el común, nunca vamos a usar común, y el final de la bobina. Voy a colocar por aquí para que no haga interferencia con el rotor de imanes. Ahí está. Ahí vamos a chequear el voltaje que dará. Vamos a colocar la escala de voltaje alterno, como pueden ver ahí, voltaje alterno, y en la escala de 200 volts, como pueden ver, 200 volts. ¿Ve? Vamos a colocarlo por aquí para checar el voltaje que este pequeño transformador de UPS de 250 vatios nos ofrece. Bien, vamos a colocar el sensor en esta posición. Aquí conectamos el circuito a la batería. Aquí. Y vamos a ponerlo a funcionar. Arrancamos y lo conectamos. Como pueden ver, el rotor está girando con el circuito conectado y está ofreciendo una salida de voltaje de 183 volts, como pueden ver ahí. 183.3 volts. Esa es la conexión. Pueden ver, está todo el circuito. Bien, ahora lo vamos a probar sin el rotor. Así que vamos a hacer una pausa para conectar el sensor en el transformador. Bueno, ya he quitado el rotor, me he quedado solamente con el transformador, el circuito, la batería. Y tenemos el tester, que está en cero, como pueden ver ahí. Voy a necesitar un poquito de cinta carrocera para fijar el sensor en esta posición. En esta posición, perdón. Antes, para ponerlo a funcionar con el rotor, hay que colocarlo en esta parte. Para que el pulso pase al rotor, va de esta parte. Ahora, para que funcione directo con el transformador solamente, hay que colocarlo en la parte de atrás. Si no se hace de esa manera, los transistores pueden sufrir calentamiento y una sobrecarga. Entonces, ahora lo voy a colocar en la parte de aquí atrás.
Para eso me voy a ayudar en un poco de cinta. Así que en un segundo la conecto. Como pueden ver, un poco de cinta es lo que he colocado. ¿Ven? Ahora voy a proceder a conectarlo en esta zona. Pegar un poco la cinta. Para que ahí esté fijo. Ahí está. Vamos a hacer un alejamiento. Como pueden ver. 0 volt. Conectado a la salida. Aquí tenemos el sensor conectado en la parte de atrás, un poco de cinta. Aquí tenemos el circuito. La batería. Hay una parte que está conectada que es el positivo. Aquí tenemos la batería. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué sucede cuando yo conecte la batería. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, el voltaje voy a conectar, como pueden ver ahí, 188 volt. Oigan el sonidito que es que hace. Como pueden ver, está ahora en 187 volt. Ahí está. Ya se estabilizó en 187 volt. Ahora vamos a hacer algunas conexiones con las bombillas para que vean cómo funciona. Bien, vamos a ver de las conexiones. Aquí tenemos una toma y otra toma. Como pueden ver ahí, está encendido ese bombillo a su máxima capacidad. Y podemos conectar más bombillos, no simplemente un bombillo, podemos conectar más. Como pueden ver, y hasta más. Ustedes pueden ver ahí. Bien, vamos a hacer una prueba con el abanico a ver qué tal. Este cable aquí y este aquí y vamos a ver el abanico. Conectado aquí al circuito, como pueden ver ahí, una improvisación, el transformador y el circuito oscilador, la batería. Y aquí tenemos el circuito. Voy a hacer un acercamiento. Ahí lo tienen el circuito. Aquí tenemos el transformador, como se ve ahí, la salida, que es el primario. Aquí el colector 1 y el colector 2. Y en el centro, la toma central, es el positivo del transformador. Este es un símbolo del sensor Hall. ¿Y cómo se conecta? La pata izquierda al positivo, la parte derecha al negativo y los centrales, tenemos el lado izquierdo, el lado derecho. Y este es el circuito. Batería, un condensador para filtrar la corriente. Aquí tenemos las dos primeras resistencias, una que va al positivo
la otra va al sensor Hall, directamente de la base del transistor. Un diodo para evitar el flujo de corriente inversa. Y aquí tenemos las otras dos resistencias con el otro transistor, dos canales. Entonces, como pueden ver aquí, el capacitor 100 microfaradios, 25 volts. El diodo, el normal 1N4007. La resistencia de 100 kilos y los dos transistores 1RFZ44N. Muy sencillo, como dice el circuito ahí, sencillito de realizar. Así que, como pueden ver, ahí está el avance. Funcionando muy bien. No está fuera de frecuencia. Se puede escuchar que funciona perfectamente. No tengo un osciloscopio para probar si la señal es senoidal o si es cuadrada o como sea. Lo que puedo decirle es que funciona y que tengo la oportunidad de poder tener energía. Muchas veces nos preguntamos, creemos que la energía libre es aquella que es autónoma y no es así. La energía libre para mí es toda energía que nosotros podemos hacer sin necesidad de pagar por ella. La que tomamos de la corriente eléctrica, esa hay que pagarla, esa no es libre, pero si nosotros podemos hacer energía en la cual podemos prender nuestro abanico, la televisión, a las bombillas de la casa y no estamos pagando por ella, eso es energía libre, aunque el sistema no sea autónomo. Para poder tenerlo autónomo, ya este circuito, necesitaríamos un panel solar con un controlador y así la batería durante el día se carga y da energía a la casa. Muy sencillo y fácil de hacer. Gracias. Esto era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Como pueden ver, el sensor está ahí funcionando bien, perfectamente. Ahí detrás. Ahí ven el sonidito que hace. Como pueden ver, bastante sencillo. Así que les invito a que lo hagan en sus casas. Que lo repliquen. Miren lo que pasa cuando yo conecto la bombilla. Todo funciona bien. Así que ya ustedes saben. Hasta aquí. Dedito arriba lo que les gusta. Y suscríbanse.